Muy bien, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio que denominamos el Aula de las Ideas, que es un espacio de encuentro para la ciudadanía, para la reflexión, para el aprendizaje, que es promovido por el área de Create Camps, que es la asignatura del bloque institucional de nuestra universidad, el Politécnico Gran Colombiano. En esta tarde tenemos conectados como espectadores a diferentes estudiantes, pero también comunidad en general de nuestras ciudades de Medellín y Bogotá. También algunos estudiantes de la modalidad virtual seguramente se irán sumando a este encuentro que en nuestra universidad hemos querido abrir escenarios para reflexionar sobre la situación actual que vive el país, promocionar o difundir diversas ideas, posiciones. Generar espacios también para profundizar en este fenómeno tan complejo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por conectarse a este encuentro que va a moderar otro de los docentes de nuestra universidad, Shamil Tajir. Bienvenido a este espacio. Hola, Shamil. Hola Luisa, muchísimas gracias. Tenemos como invitados esta tarde al senador Wilson Arias del Polo Democrático, al concejal Luis Carlos Leal del Movimiento Activista de Bogotá, a la lideresa social de Cali, Michelle Obando, y al concejal de Medellín del Partido Verde, Daniel Duque. Vamos entonces a darle un primer momento a cada uno para que pues desarrolle una serie de puntos durante 10 minutos y después de sus intervenciones pues vamos a abrir el espacio para preguntas de todas las personas que nos están escuchando. Entonces, pues la idea es comenzar con el senador Wilson Arias, precisamente por el hecho de que todas estas movilizaciones comenzaron con una reivindicación particular, que fue precisamente la propuesta de reforma tributaria, para que el senador nos pueda pues contextualizar frente a esa propuesta, pues qué es lo que se iba a proponer y pues qué es lo que viene en los próximos meses al respecto, y pues por qué el esquema tributario del país es tan injusto, cuál es el papel también que jugó el ministro Carrasquilla ahí en toda esa discusión. Y pues también el cómo ha vivido el paro, porque pues nos dimos cuenta que pues estuvo presente en las movilizaciones en las calles. También que nos intente explicar pues desde su perspectiva, pues cómo diagnostica todo este problema de la brutalidad policial, el papel de los medios y pues por qué el paro se ha mantenido durante tantos días, qué es lo que viene. Entonces pues le damos el espacio al senador en estos primeros 10 minutos. Muchas gracias, Samuel. Habrán notado ustedes la extensión de los temas. Voy a tratar de abordarlos todos en cuanto sea posible. Un saludo a todas y todos, entonces voy a la materia. Esa portentosa movilización se origina inicialmente pues en claves de reforma tributaria, pero los convocantes del paro, que son gente muy seria que está en todo el país, resultan ser una porción muy menor de los en relación con los autoconvocados al paro, que crecen como marejada producto de una explosión social que trae todo como la marejada. Y eso también se explica ya no solamente la irascibilidad social frente a la reforma y la situación económica y social del país, sino también explica la diversidad, la difusión de liderazgos, ¿no? Liderazgos muy difusos, deslocalizados, descentralizados, que complejizan una negociación, que complejizan el propio movimiento, pero que al mismo tiempo ofrece oportunidades de riqueza de todo lo que está ocurriendo. La agudísima represión desmesurada, propia de un nuevo momento que no conocíamos de asistencia militar en desarrollo, ha producido, digamos, que las banderas iniciales del comando de paro, nutridas por esa diversidad impresionante de sectores que la participan, y el acusado, la acusada afectación de las libertades públicas, de los derechos ciudadanos, entonces agrega nuevas banderías, nuevos objetivos en desarrollo del propio movimiento, que en mi opinión debería hacer reflexión, darnos formas que permitan reflexionar sobre el curso del movimiento inmediato y futuro. Eso es más o menos lo que yo trataría como de comentar. Entonces empiezo por lo primero, reforma tributaria. Un país que tiene
acrecentada hambre y bajos ingresos, recibe la propuesta de una reforma tributaria que pone impuestos a los alimentos, a los salarios y a las pensiones. Tenía que venir una reventona social. En esa reventona social, los concernidos salen a la calle, entonces hago notar la importancia de esa variedad, pero está dos destacamentos muy importantes que he querido mencionar durante todos estos días: las mujeres y los jóvenes. Me han reclamado mis compañeros mayores, Wilson, nosotros sí. Desde luego que tenemos todos los niveles etarios, digamos, dentro del proceso, pero es evidente que descollan ellos, porque no resta méritos a los que, como yo, llenos de canas, salimos a marchar con ustedes y a participar, y quienes en cierta medida hemos sostenido la antorcha durante tantos años esperando este bello momento de la juventud. Esa reforma entonces tenía esas características que no quiero agregar más porque ya se ha discutido bastante. Me preguntan un poco también qué se propone el gobierno y qué propondríamos nosotros. Entonces, en la brevedad les digo, yo siento que el nuevo ministro José Manuel Restrepo se encuentra muy cercano a la ANDI, por lo que le he escuchado. Y la ANDI ha venido haciendo unas propuestas que yo creo que él viene como perfilando de alguna manera. Puedo estar equivocado, pero me anticipo a decirlo porque creo que estamos en un debate público muy importante donde no debemos ahorrarnos las presunciones y las preocupaciones. La ANDI ha dicho no recaudemos 30 billones, recaudemos apenas 15.4, y lo ha planteado hacer sobre la base de suspender el descuento del ICA, de impuestos del comercio, aplazar un beneficio de renta para las empresas, es decir, se había disminuido el impuesto de renta, se ha disminuido, entonces por esa vía no hacer la disminución, recaudar 6.2 billones, mantener un impuesto al patrimonio para personas naturales por 2 años, lo que daría 1 billón, recaudar de esa manera 12.4 billones, 3 billones de reducir gasto y evasión. Yo tengo gran prevención sobre el discurso de la austeridad y la reducción del gasto, que cae siempre en la inversión social, aunque siga manteniendo su pie de fuerza y aumentando el de guerra y represión. Un IVA a impuestos de lujo, a productos de lujo y suntuarios, y una enajenación 90 de activos, con lo que podrían hacerse otros 14 billones de pesos para responder la crisis social. Lo digo de esa manera para decir, eso es lo que ha dicho la ANDI, y yo siento que el nuevo ministro está muy cercano a lo que dice la ANDI, pero también ha anunciado que no quiere comprar o que no está interesado en los 14 billones de guerra. Esa es como la quinta conquista del paro, que tiene derecho a registrarlo por la positiva, pero que pues está por verse, pues todavía es apenas un anticipo. Bien, lo que nosotros diríamos sobre la reforma tributaria también un poco en la brevedad, inicialmente nos inclinamos porque se desmonte los últimos cambios del estatuto tributario que hicieron desde el 2019, da más o menos 14 billones de pesos anuales, según nos explicó, según respondió a mis derechos de petición el Ministerio de Hacienda. Hay desde luego otras iniciativas muy variadas que hicimos frente a la pandemia, moratoria de la deuda privada, cese del pago de la deuda pública, traer reservas internacionales, hacer préstamos del Banco de la República. Y hago notar que los señores de la ANDI coincidieron con nosotros, yo presenté una propuesta de préstamos del Banco de la República, de política expansiva. En la pandemia se hicieron 40 billones de pesos de política expansiva que fueron a parar básicamente al gran capital y a los bancos. Ya que me pregunta el papel de Carrasquilla, pues decir eso, en lugar de mitigar y redimir a la población, se dedicó a salvar las ganancias del capital financiero, cosa odiosa que le permitió irse bien caído, bien tumbado por parte de un movimiento vigoroso que ha salido a la calle. Por otra parte, pues, pasar ya a lo de Cali, que me mantiene una espina en el corazón. Y entonces me preguntan por qué dura tanto estos movimientos, en fin. Lo que pasa es que estamos hablando en claves de explosión social, no solamente, digamos, ya la oleada de protestas. Esto es muy difícil categorizarlo, pero pienso que hay que empezar a mirar las explicaciones, entre otros, de Manuel Castells sobre la explosión social. La de Túnez, la del 15M en España, la de Occupy Wall Street en los Estados Unidos, más de 2.000 ciudades en el mundo ocupando la calle como en Colombia hoy, inclusive por varios meses en esos casos, la de Chile, en fin. Y decir, en la ciudad de Cali se explica además por la fragmentación de uno de los sectores más afectados, que es la juventud. Cali ha tenido antes de la pandemia una situación de pobreza del 21.9%, ahora llega al 36.3%. Es decir, creció el 67% de la pobreza en la pandemia en Cali. 3 veces más que lo que creció en promedio en el país. La pérdida de ingresos, se empobrecieron grandes contingentes entonces, y les quiero decir, en el país cayó 24%, es decir, los que se hacen pobres, que antes eran vulnerables o clase media vulnerable, caen porque pierden el 24% de su ingreso. En Cali perdieron el 50% esos nuevos pobres, es decir, la situación es dramática y
hambre realmente y situación. Y los jóvenes, como los paganines mayores, por razones de desempleo, bueno, por mil razones que no quiero entrar a explicar, a esa sociedad tan irritada tenía que producirse una reventona social con motivo de lo que ha ocurrido. Y entonces a eso se le agrega, a esa explosión social, por ejemplo, a ver, te pregunto, ¿y por qué dura tanto? Pues porque es eso, la explosión social. Porque tiene una dirección muy diversa, difícil de alinear, y porque todos los días se suman. Es decir, cuando el movimiento tiene como fundamento algo como un rechazo al gobierno en general, es muy difícil bajarlo. ¿Lo pueden hacer? Sí, con inteligencia, con seriedad, cosas que no han ocurrido. La negociación ha sido errática y mamagallista. Y agréguenle algo que me interesa haber dicho en los minutos que me quedan: la asistencia militar, que contiene un componente represivo agudo, desmesurado, inconmensurable, pero también tiene terror, mucho terror. Me están diciendo que ya el tiempo... Ah, bueno, tengo dos minuticos. Mucho terror en un teatro de guerra, donde además, desde el concepto de revolución molecular disipada, yo le atribuyo gran importancia, no me parece tan olímpico el tema, que tiene como propósito también como crear en el imaginario unos enemigos, tal como antes lo hacía la guerra de baja intensidad con los comunistas y con la izquierda, y cuando decían que los comunistas comían niños para deshumanizar al adversario. Ahora se deshumaniza o se pretende que no son ciudadanos los indígenas, los negros, los pobres que salen a pelear. Y ocurre el disparo de la llamada gente de bien contra aquellos. Me interesa mucho dejar dicho el componente de guerra psicológica y el componente ideológico de la pandemia. Y finalmente, la importancia de que también el movimiento vaya evolucionando. Yo opino que debería, en sus formas de protesta, ir ganando peso en los métodos asamblearios. Los muchachos no están solamente para cuidar un pedazo de pavimento, sino para discutir la suerte del movimiento inmediato, pero también la suerte del país. Algo así como un movimiento social que no es político, tiene formas políticas, un movimiento social que debe discutir y mirarse a sí mismo como movimiento de cara a la actualidad y de cara al futuro del país. Y creo que ya me pasé el tiempo. Todavía le queda minuto y medio. Yo destacaría sobre todo lo que su merced dice de la austeridad y de la explosión social. No sé, en este minuto que le queda, ¿cómo le gustaría cerrar? Austeridad y explosión social. Hay lo que los economistas, los que saben del tema, llaman la trampa de la austeridad. Tú deprimes tanto el ingreso de la población que después cualquier impuesto nuevo que le pongas a la sociedad no te permite recaudar más, sino perder ingreso. Es decir, la trampa de la austeridad ya la estamos viviendo, suma la trampa del hambre y todo lo demás. Y dentro del recetario del Fondo Monetario está la austeridad. Y lo vinculo con algo para terminar. Reducción del tamaño del Congreso. Feliz Álvaro Uribe diciendo austeridad, ahorremos, somos derrochones, quitemos Estado, quitemos gasto público, quitemos inversión social y quitemos democracia. Y en la pelea callejera, mucha gente comiéndole de cuento a ese discurso de la pretendida austeridad sin saber que es la base de la formulación del Fondo Monetario Internacional. Dígame, ¿en qué país no ha estado presente las medidas draconianas vinculadas a la austeridad? Entonces, es un debate político, ideológico, muy importante, porque es un discurso que le estoy escuchando inclusive a compañeros de izquierda. Y quiero hacer la advertencia, no pues la advertencia que hace el cura desde el púlpito, no, la advertencia político-ideológica de un debate que nos viene muy importante sobre el tema de la austeridad. Senador, muchísimas gracias por esta primera intervención. A propósito de ese tema de la austeridad, hay un libro muy bueno que es Austeridad, una idea peligrosa. Qué chévere, has estado... Se lo recomiendo el resto. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Me gusta mucho el tema. Joan Durán nos comenta: senador Wilson, mi admiración y agradecerle por su valentía y apoyo total a todos los que nos sentimos representados en usted. Continuamos entonces. Qué lindo, gracias. Continuamos entonces con Michelle Obando. Ella es una lideresa social de Cali. Michelle, nos gustaría que por favor nos cuentes precisamente cómo fue que se recibió todo este tema pues de la reforma tributaria en Cali, que nos ayudes a entender pues por qué precisamente en la ciudad de Cali pues se ha desarrollado pues como todas estas expresiones de violencia y sobre todo de la represión estatal, porque al final, digamos, cuando hablamos o como nos interesa entender la brutalidad policial y el papel que han jugado los medios en todo esto, pues Cali ha jugado pues un papel angular como foco de uno de los focos más importantes del paro nacional. Y también desde tu perspectiva y desde Cali, pues que nos ayudes también a entender
¿Por qué ha durado tanto esta movilización y pues qué es lo que viene en los próximos días y semanas? Entonces seguimos con Michelle, 10 minutos también. Bueno, buenas tardes para mis compañeros de panel. Para ti, Chamil, muchas gracias por la invitación y para las personas que están por ahí conectadas. Mi nombre es Michelle Obando, yo soy activista de una organización ciudadana que se llama Nuestra Causa y en estos momentos nos encontramos como organización dinamizadora del paro nacional. Bueno, contarles que Cali, yo más allá de llamarla como la capital del conflicto, como me decían esta mañana en otro foro, yo digo que Cali en estos momentos es la capital de la rebeldía. Y de alguna manera esto no nace en esta coyuntura como tal. Esto viene desde el 21N, cuando también en masa la ciudad de Cali salió a rechazar al gobierno nacional y sus políticas anacrónicas. Sin embargo, en ese momento la ciudad fue silenciada a través de esas estrategias del miedo que hoy también se replican y de alguna manera nos frenaron la movilización ciudadana. Recuerdan entonces en ese momento cómo a través de WhatsApp difundían el famoso se nos van a meter a los conjuntos. Eso frenó un poco en ese momento la movilización por el miedo, que después también la misma estrategia se replicó en otras ciudades como Bogotá, como Medellín, pero empezó acá en Cali, porque Cali fue contundente desde el 21N. En ese momento entonces, al frenarse un poco la movilización, no frenaron los procesos. Por ejemplo, lo que hoy se conoce como Puerto Resistencia nació de ese 21N. Nació de esa unificación de colectivos que al llamado de calle dijeron tenemos que organizarnos porque eso no puede frenarse simplemente con la movilización que se para, ya sea por la pandemia o ya sea por las estrategias del gobierno, de la del miedo o la de la contención política con sus fracasados diálogos, pues esto no se puede quedar así. Entonces algunos procesos fueron organizándose, se fueron dando de manera espontánea y definitivamente lo que hace que Cali reviente como sociedad es la agudización de la pobreza, consecuencia también del mal manejo estatal que se le da a la situación de pandemia aquí en la ciudad. Es que estamos en una Cali con un aumento de pobreza del 14,4% según los reportes de la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad. Es entendible totalmente lo que está pasando. Una Cali donde el 27,2% de los jóvenes están sin empleo. Estos son cifras totalmente alarmantes y que respaldan sobre todo lo que hoy está sucediendo. Y evidenciaba también en un foro de la misma Secretaría de Desarrollo Económico que los focos de movilización son los focos donde se están concentrando estas cifras. Estamos hablando de la ladera de Cali, del sector del oriente, del distrito. En ese entendido vemos una Cali que simplemente, que la reforma tributaria actúa como esa llama que enciende la rabia, pero es una rabia reprimida. Reprimida quizás por las medidas restrictivas de la pandemia que no permitían poder salir a la calle a manifestarse o de alguna manera quizás el temor al COVID. Sin embargo, ya con la presentación de este proyecto antagónico para la sociedad caleña, para Colombia, pues la sociedad caleña le dijo no más, el cinismo del gobierno no nos va a silenciar y tenemos que salir, pero esta vez no nos van a callar como lo hicieron en el 21N con la estrategia de las difusiones de WhatsApp, sino que vamos a salir y no va a ser un simple paro, como efectivamente lo vimos. No fue un simple paro. No fue un simple paro como se decía antes, es un llamado a parar, pero parar un día, o parar un sábado, o parar un domingo, no. Esta vez la gente dijo, hay que hacer algo contundente, hay que hacer algo donde realmente nos escuchen. Es ahí donde se moviliza estos jóvenes, esta juventud cansada de, por decirlo de alguna manera, de no ser escuchados, de ser invisibilizados también por una sociedad bastante desigual como lo es Cali, donde solo el 36% de la población se denomina clase alta. El resto de la población es pobre y clase media, pero una clase media también que se agudiza en materia económica a razón de la crisis que estamos viviendo. Entonces, en ese entendido, se puede comprender lo que hoy estamos viviendo. En Cali se perdió el miedo a las restricciones en razón a la pandemia. En Cali se resistió la violencia estatal.
Porque mientras en una noche atacaban Siloé y masacraban a los jóvenes de Siloé, al día siguiente los jóvenes volvían y estábamos ahí en la calle, llorando a nuestros muertos, pero igual estábamos en la calle resistiendo. No nos silenciaron ni el miedo del COVID, no nos silenció la estrategia de difusión de la mentira, que aún sigue, no nos silenció tampoco políticamente como nos han venido atacando desde otros sectores. No nos han silenciado porque la rabia que hoy se siente, la indignación, es totalmente válida y justa. Que debemos canalizarla y llevar este proceso hacia un avance es totalmente válido. Y hacia allá creo que estamos construyendo. Hacia allá se están creando todas estas mesas de negociación, las asambleas. Sin embargo, como lo expresaba ahora el senador, esto ya no es simplemente el llamado a paro de unas centrales de sindicatos, y que la gente respondió a ese llamado. No, la gente se movilizó por una indignación propia. Y de esto surgieron unos nuevos procesos que se han venido dando, es decir, una movilización orgánica. Hagamos referencia a los jóvenes de la primera línea, por ejemplo. Son esos jóvenes son aquellos ciudadanos o aquellos niños, porque muchos son niños de 15, 16 años, que se encontraban en las esquinas de nuestra ciudad, quizás sin hacer nada, quizás sin ver una oportunidad para su vida, sin una oportunidad para un proyecto realmente de vida en esta ciudad, en este país. Hoy, esos chicos, esos jóvenes, esa juventud se siente útil. Útil porque la sociedad caleña los abrazó en solidaridad. Entonces ellos entienden que por fin están haciendo algo de lo cual se sienten útiles, porque había un Estado y hay unas políticas que los invisibilizan y que no los acogen y que no les brinda tampoco un camino para sus vidas. En ese sentido se vienen dando todas estas organizaciones y asambleas para poder transformar el paro, porque ayer nomás en una reunión del comité se decía que el paro no para, pero sí se transforma. Y el paro se transforma precisamente es para que aquellas ciudadanías que quizás sienten el agotamiento, consecuencia de alzar nuestras voces y consecuencia de todo lo que se ha venido dando aquí en la ciudad, por ejemplo, con la especulación de los precios de los alimentos, con todo lo que tiene que ver referente a lo económico, pues también sientan que no es como un descanso, sino que esto realmente tiene un rumbo, tiene un norte que va a ser beneficioso para todas y todas, y que nosotros como dinamizadores, como personas que resistimos y apoyamos la movilización, lo que pretendemos es realmente garantías para que se cumplan acuerdos, para que se cumplan estas exigencias que se vienen dando, para que se cumplan los llamados de alarma que nos hace la juventud y que dicen, bueno, aquí estamos, valemos, escúchenlos. Y así se viene dando la movilización en Cali. También tenemos que denunciar la fuerza con la que el Estado nos ataca. Por un lado llama a diálogo, por un lado llama a mesas de concertación y por otro ataca. Lo que sucedió hoy en Buga y lo que sucedió aquí en Cali en el Puente de los Mil Días, mientras los jóvenes acá estaban tratando de concertar con el alcalde, de buscar vías de solución, el SMAT por allá atacando y hubo heridos. Hubo violencia estatal nuevamente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué se pide? Garantías. ¿Qué se pide? Desmilitarice la protesta social. Que se le deje de dar tratamiento de guerra a la legítima protesta que se viene dando. Y creo que en eso los jóvenes están firmes. La juventud está firme. Las personas que nos movilizamos estamos firmes en que queremos respeto ante todo en las mesas de diálogo, pero el respeto tiene que ser también allá afuera con las personas que están en los puntos. El respeto a la vida, el respeto y la garantía a de que una vez inician todos estos procesos hacia la solución de las necesidades, pues que sencillamente las personas que están dando la cara puedan tener garantías también, porque sabemos en qué país vivimos. Sabemos que vivimos en un país que reprime, sabemos que vivimos en un país que es pasivo con eventos como lo que sucedió con la minga indígena. Eso es totalmente reprochable. Hay pruebas, hay evidencias donde se ve ciudadanos disparando con fusiles al lado de la Policía Nacional. ¿Y dónde están las denuncias? ¿Y qué pasó con eso?
¿Qué pasó con esas personas que estaban ahí? ¿Por qué no los detuvieron? ¿Por qué permitieron que atacaran a la minga? Todos estos interrogantes tienen que ser resueltos. Y por eso hoy los jóvenes exigen y exigimos garantías, sobre todo. Garantías a un Estado que, en el cual no confiamos, porque los jóvenes no confiamos en el Estado, en este Estado, en este gobierno colombiano. Y los jóvenes tampoco estamos confiando en las instituciones. Los videos evidencian, hay una complicidad de la Policía Nacional con las personas que salieron a atacar a la minga. ¿O era la misma policía vestidos de ciudadanos? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están esas respuestas? ¿Las tendremos en algún momento? No lo sabemos. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Creo que es un panorama pues muy interesante también, desde precisamente la rabia, la indignación que debe ser canalizada. Y pues desde Cali también, desde Cali, desde el lugar de los hechos. Por favor, recordarle a todas las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos que pues estamos recogiendo sus preguntas para al final de las intervenciones de nuestros panelistas, pues podamos darle paso a las preguntas que ustedes tengan y las dudas que quieran resolver con ellos en este espacio. Muchas gracias, Michelle. Vamos a darle entonces el espacio al concejal de Bogotá, Luis Carlos Leal, que pues entre otras cosas ha estado haciendo una denuncia permanente pues de lo que significa también la reforma a la salud, que pues está en trámite en el Congreso, y pues él es médico, además de todo, entonces pues está hablando con conocimiento de causa. Nos gustaría precisamente que nos explicara desde Bogotá cómo se ha vivido este paro nacional, pues cuál es su posición frente a todos estos casos de brutalidad policial, sobre todo lo que ha ocurrido en el Portal de las Américas en los últimos días, que nos explique un poco también en estos 10 minutos pues porque esta reforma a la salud es pues va en contravía de pues de los colombianos y porque es perjudicial, y cuáles son sus proyecciones sobre este paro nacional y los días por venir. Entonces, Luis Carlos, tienes 10 minutos. Bueno, Shami, muy buenas tardes para todas y todos. Un agradecimiento muy especial por este espacio que se abre de participación plural, donde podemos claramente entender un poco mejor lo que está ocurriendo dentro de nuestro país y dentro de la sociedad. Un saludo muy especial al senador Wilson Arias, a Michelle, muchas gracias por esta participación, qué gusto conocerte en un espacio como estos, y claramente a mi amigo y concejal Daniel Duque, que me acompaña también hoy, que nos acompaña también hoy en esta mesa de trabajo, y a todos los que se conectan. Son bastantes temas para tratar en 10 minutos, pero voy a tratar de ser lo más corto y lo más breve posible. Primero quiero tocar un tema muy importante, y es específicamente el tema de la reforma de la salud. Todos somos conscientes de que estamos viviendo en un sistema de salud que no ha funcionado, y aún en la pandemia pues lo que hemos visto es que se ha profundizado todos los problemas y todos los detalles de cómo funciona mal este sistema y cómo necesitamos urgentemente una transformación y una reforma al sistema de salud. Vivimos en un estado donde desgraciadamente, desde la mala aplicación de la ley 100, la salud pasó de ser un derecho hacer un negocio y estar en una lógica de mercado que definitivamente no conviene para la mayoría de la población colombiana. Vemos cómo las EPS han logrado, mediante la creación de diferentes empresas propias, que son instituciones prestadoras de servicios de salud, clínicas, hospitales, llámese como se llamen, pues lograr hacer un lavado de dineros públicos, es decir, vivir desfinanciadas de los recursos de la salud, pero pagándose a ellas mismas los servicios en salud que necesitan los pacientes, y creando empresas alrededor de todo lo que es la prestación de servicios en salud, que inclusive han permitido un negocio tan turbio y tan macabro como el que tiene una EPS, que ni siquiera es colombiana, es una multinacional española, que está funcionando dentro de nuestro país, y que no solo es EPS, sino que además es IPS, es decir, tiene sus clínicas, hospitales, y además es universidad. Entonces, se paga a ellos mismos los servicios, y fuera de eso no contrata el personal completo para trabajar, sino que tiene estudiantes que le pagan a ella como universidad para poder trabajar y prestar sus servicios dentro de su universidad. Lo que entendieron en una lógica del mercado, una mala visión de lo que debería ser la salud y cómo debería estar implementado un sistema de salud que ya por la ley estatutaria sancionada en el año 2015 deberíamos tener aplicada e implementada completamente dentro del país. Desgraciadamente, pues el interés económico y las empresas detrás de todo esto han impedido que en el Congreso de la República o que en el Gobierno Nacional haya habido una iniciativa real
de transformar realmente el modelo de atención en salud y darle prioridad a lo que es la salud pública y el beneficio colectivo de la ciudadanía por encima del negocio que tienen las EPS. Esta reforma fue radicada el 20 de julio del año pasado con una mayoría de congresistas, principalmente del Partido Cambio Radical y de algunas otras bancadas de gobierno, que pretendían disfrazar lo que era una reforma a la salud y pretendían disfrazar la implementación de la ley estatutaria, porque así se llama en su nombre este proyecto de ley, que es una implementación de la ley estatutaria, pero no es otra cosa que un disfraz, no es otra cosa que un circo, un texto que está completamente lleno de micos, de orangutanes, que puede tener muchos títulos bonitos, pero que a la hora de desarrollar el articulado y a la hora de leer completamente lo que se está presentando en estos momentos en el Congreso de la República, pues no tiene precisamente ese espíritu o esa intención de garantizar el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Y lo que sí tiene de fondo es la protección al recurso y al brazo económico que tienen las EPS. Tiene diferentes iniciativas dentro del articulado que realmente preocupan y que pueden ser bastante nocivas y que pueden profundizar aún más la crisis que estamos viviendo dentro del país por cuenta de un sistema de salud que no tiene la suficiente robustez para atender las necesidades de una crisis o una emergencia como la que estamos viviendo. Principalmente, pues, le traslada a las EPS un riesgo que es el riesgo individual. El riesgo individual, valga la redundancia, es el riesgo que tiene cada una de las personas de padecer diferentes enfermedades durante lo largo de su vida, tanto de manera individual como de manera colectiva, por las condiciones físicas, socioeconómicas, demográficas en las cuales se encuentra. ¿Esto qué significa? Esto es la salud pública básica. Entonces, aquí, mediante esta reforma, le estamos quitando el poder al Estado, el deber, la responsabilidad al Estado de proteger y de definir cuáles son las enfermedades reales, bajo qué premisas debe actuar para proteger a la ciudadanía, teniendo en cuenta el análisis de los entornos, teniendo en cuenta el impacto de los determinantes sociales en salud que pueden tener en cada una de las poblaciones. Y esta responsabilidad se la está trasladando a las EPS. Que en su lógica de mercado, pues claramente no les interesa promover y prevenir la enfermedad. A ellos les interesa un paciente enfermo, un paciente complicado, un paciente grave. Por eso es que vemos todos los días cómo estas empresas crean cada día hospitales más grandes de alta tecnología con servicios de alta complejidad, pero no se ha implementado un sistema que prevenga esa complicación, que logre incidir a tiempo en la vida, en la salud de cada uno de los colombianos y evite que progresen todas las enfermedades que pueden ser prevenibles o que pueden tener complicaciones que puedan mitigar el impacto en la salud y el impacto también económico que tiene sobre el sistema de salud. Es mucho más costo efectivo invertir 60 millones de pesos en ocupar el espacio, el tiempo, en generar la motivación a nuevas inteligencias o a nuevos métodos educativos de una población adolescente de todo un colegio. Con esos 60 millones se pueden beneficiar tal vez todos con este tipo de programas, a diferencia de invertir los 60 millones de pesos que le cuesta al sistema de salud una sola persona que caiga en condición de abuso de sustancias psicoactivas. Luego, claramente, tiene que haber un cambio total en lo que es el modelo y, desgraciadamente, esta reforma no lo plantea. Tiene cosas bastante regresivas. La ley estatutaria nos dice que el Estado nos debe garantizar el derecho fundamental a la salud solo en todos los casos, y solo hay 5 excepciones en las cuales, digamos, el Estado no está en la responsabilidad de cubrir lo que haya en salud, que son procedimientos o tratamientos netamente estéticos o cosméticos que se hagan en el exterior, que aún no tengan demostrada la efectividad, que no tengan el registro calificado o que se encuentren en fase de experimentación. Y es claro que, pues, ellos no deberían estar incluidos dentro del sistema de salud también por un tema de equidad y de adecuado manejo de recursos. Pero aquí lo que estamos planteando en esta reforma es nuevamente devolvernos y crear unos planes de beneficios, abriendo muchas posibilidades, dándole la posibilidad al Ministerio de Salud de definir cómo se van a financiar estos planes. Es decir, si la enfermedad que yo tengo, si el medicamento que yo necesito no se encuentra incluido dentro de estos planes de beneficios, el Ministerio va a definir cómo se financia lo que no esté dentro de ese plan de beneficios. ¿Y eso qué implica? Pues que pueda haber gasto de bolsillo propio, que pueda haber pólizas que se deben empezar a adquirir y que traslademos lo que han dicho, digamos, muchos medios, sin ser ya 100% de la realidad, abre esa posibilidad a que nos metamos en un mercado y en una lógica como lo es el sistema de aseguramiento en Estados Unidos. Y claramente esto es uno de los grandes problemas que tiene. Además de tener otro tipo de paquetes que realmente son bastante nocivos para la comunidad, en particular para la comunidad más vulnerable, pues tiene diferentes medidas económicas que pretenden acabar con los hospitales de primeros niveles, que son más o menos 960 municipios al todo el país, que atienden a 22 millones de colombianos, que son los municipios de categoría 5 y 6, que solo cuenta con un puesto de salud, un centro de atención pequeño, y el cual lo único que va a hacer esta reforma es desincentivar económicamente, centralizarlos, fusionarlos con otras entidades y cada vez
alejar más el sistema de salud de la población más vulnerable. Le da la posibilidad al ministerio de crear oligopolios y monopolios en salud, los monopolios para las poblaciones más vulnerables, donde el ministro va a poder definir cuál es la EPS única que va a funcionar dentro de ese sistema, y oligopolios en las diferentes regiones definiendo cuáles van a ser las únicas EPS que van a poder funcionar, obviamente para beneficiar económicamente a sus amigos. Hay un paquete incluido de emergencia sanitaria que preocupa, porque la emergencia no se puede reglamentar, cada emergencia requiere su atención específica en determinado momento, y aquí lo que vamos a hacer es que la emergencia es algo permanente, entre otras cosas preocupante, porque le da la posibilidad al ministro no solo de contratar a dedo, sino que durante el periodo de emergencia nadie puede hacer un control adecuado de su gasto y nadie pueda juzgar más adelante cómo se hizo ese gasto, y que pueda haber pues mucha corrupción de fondo por detrás de la creación de este tipo de medidas. Grosso modo, aparte obviamente de no cambiar ninguna política real para la contratación de talento humano en salud, que hemos visto durante el periodo de pandemia, pues que la mayor, inclusive desde la implementación de la ley 100, que la mayor cantidad de talento humano en salud está contratado bajo condiciones completamente ilegales, como son las órdenes de prestación de servicios, y que claramente no es una condición digna o justa para este tipo de trabajadores, que muchas veces quedan desprotegidos completamente, no tienen derecho ni siquiera a una incapacidad, o se vulneran los derechos de sus familias cuando pierden la vida, desgraciadamente, por causas como las que estamos viviendo por cuenta de la pandemia en la que nos encontramos inmersos. Grosso modo, esa es una parte, un paneo rápido de qué son los micos o los orangutanes que están metidos dentro de este proyecto de ley. Y para responder a tu segunda pregunta, Shamil, pues yo diría que Bogotá pues claramente ha sido también una de las ciudades grandes afectadas por todo este tema del abuso, de la brutalidad policial. Hemos recibido diferentes denuncias, hemos estado acompañando uno de los sectores más calientes durante todo este proceso, que ha sido precisamente el Portal de las Américas, donde ha habido denuncias que preocupan en abuso franco y directo de derechos humanos, en sitios de tortura, incluidos dentro de instituciones de la administración distrital, en como tal la estación de Transmilenio, donde hay denuncias de múltiples personas que han sido violentadas, maltratadas, torturadas dentro de las instalaciones, y son cosas que preocupan. Hemos hecho acompañamiento a la ciudad, y lo que hemos encontrado en medio de este caos pues es que hay una lógica de una guerra dentro de la población, donde hay una clara amenaza por parte de la fuerza pública, donde hay una clara estigmatización a quien se encuentra ejerciendo su derecho a la protesta social, pero donde también claramente ejerce una comunidad con ganas de levantarse, que se autogestiona para poder proteger a su propia comunidad, para poder prestar inclusive servicios de salud de primeros auxilios. Y pues esto es bastante motivador encontrar dentro de todo este marco, de esta lógica de guerra que ha querido crear el Estado y la fuerza pública, pues encontrar una gran cantidad de población que está generando ideas para progreso, que está generando y está hablando de otro tipo de propuesta social, de ollas comunitarias, de primeros auxilios, de la defensa de la primera línea, de proteger a su comunidad, y de cómo pues este tipo de espacios van a generar un diálogo abierto, diferente y un cambio. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias por esta explicación como tan clara de las consecuencias de esta propuesta de reforma a la salud, y pues también pues mencionar el tema del Portal de las Américas. Seguramente a eso vamos a volver en las preguntas un poco más adelante. Vamos a darle entonces, yo destacaría sobre todo pues eso que nunca la había escuchado de las EPS como lavadoras de dineros públicos, que pues creo que es una idea que explica con toda claridad el papel que están jugando. Seguimos entonces con el concejal Daniel Duque. Él es un concejal de Medellín, para que por favor nos explique pues que cómo ve el paro desde la ciudad de Medellín, y sobre todo cuál ha sido pues es el papel del gobierno de Daniel Quintero en todo esto, sobre todo por pues también volviendo al tema de la brutalidad policial y los medios, cómo se ha movido allá el paro nacional, cuál es su diagnóstico y pues cuáles son sus proyecciones. Y te recuerdo pues el tiempo, te lo voy a estar señalando acá por el chat privado del streaming. Bueno, pues primero que todo, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, Shamel, Luisa. Un abrazo muy grande para el senador Wilson Arias, que no lo conozco personalmente, pero lo he seguido y le guardo pues digamos un gran respeto. A Michelle, a mi parcero Luis Carlos allá en Bogotá, me alegra mucho pues poder verles. Yo antes de entrar en materia sobre lo que ha venido ocurriendo en Medellín, sí quisiera como hacer un breve contexto.
sobre lo que está ocurriendo en el paro y decir que básicamente pues hay razones de sobra y muy justificadas para salir a paro, para estar en este momento movilizándose. Pues porque es que el DANE la semana pasada mostró cómo casi el 50% de este país se encuentra en condiciones de pobreza, como un montón de familias dejaron de tener 3 comidas diarias, como el gobierno nacional pues pretendía en su momento, ya patraciaron, lo decía el senador Wilson, ese fue un gran triunfo también de la movilización ciudadana, pretendían gastarse 15 billones de pesos en aviones de guerra. Aquí la gente se está muriendo de COVID, se está muriendo porque no tiene camas donde los reciban, se está muriendo porque tiene hambre, se está muriendo de la desesperanza y de la depresión, se está muriendo porque los mata la policía en la calle y ahora también querían pues matarlos en medio de una guerra gastándose 15 billones de pesos en aviones. Entonces, pues por supuesto que hay indignación y por supuesto que hay malestar, y yo entiendo perfectamente pues porque los y las jóvenes de este país están movilizándose, están saliendo a las calles, y pues digamos toda mi solidaridad. Hemos tenido la oportunidad de acompañar un par de movilizaciones pues de las personas que han estado protestando aquí en la ciudad de Medellín. Y entrando también, digamos, un poco en materia, pues yo tengo que decir que otra de las razones por las cuales se está movilizando la juventud de este país pues es también por la falta de liderazgo. Hoy tenemos una gran falta de liderazgo en todos los niveles en nuestro país. Miren, aquí, para nosotros en Medellín, pues es especialmente grave porque tenemos un presidente que es un inepto, que es un señor, pues digamos, que no ha podido terminar de leer y de entender el malestar que tiene toda la población colombiana, que es un hombre pues que tiene 30% de favorabilidad. Y me da mucha risa cuando ellos se burlaban del gobierno de Santos y decían que era un gobierno ilegítimo porque tenía muy baja la popularidad. Presidente Santos, con quien yo tengo profundas diferencias y con quien denunciamos, digamos, la corrupción de Odebrecht y muchas otras cosas, pues se jugó todo su capital político, digamos, al servicio de sacar adelante la agenda del proceso de paz. Y yo creo que eso es loable y yo creo que eso es respetable. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que él pasó a la historia como una persona que se jugó el capital político por ese asunto. Pero la pregunta aquí es, ¿bajo qué argumento se jugó el capital político el presidente Duque? Y uno termina entendiendo, pues, digamos, que, pues, porque es que cuál fue su gran propósito de país y su gran propósito de nación. Pues digamos el gran norte para el que nos quería llevar el presidente Duque, y lo decía desde campaña, era pues consolidar la economía naranja, y eso pues como que es una cosa súper etérea. Me imagino pues que el senador Wilson ha tenido también la oportunidad de discutir un par de veces en el Congreso sobre eso, y eso es una cosa que nadie entiende, que es la economía naranja, eso con qué se come y eso qué proyecto de nación es. Pero esa crisis institucional aquí también la tenemos a nivel departamental. El gobernador Aníbal Gaviria se encuentra en estos momentos preso. Nosotros estamos con un gobernador, pues digamos ad hoc, quien era su secretario de gobierno, una persona de toda la entera confianza de Aníbal Gaviria, que es una persona que, digamos, ha tenido un manejo rescatable, digamos, aceptable en términos de la pandemia, pero que también ha estado un poco desconectado con este asunto. Él hizo una cosa muy valiosa hace poco, y es que justo esta semana convocó a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental para empezar a instaurar un gran diálogo social a nivel departamental, y en este momento la Asamblea pues está discutiendo en ese sentido y en ese orden de ideas. Pero además, mientras tenemos un presidente inepto, tenemos un gobernador preso, pues tenemos un alcalde que parece un avestruz. El alcalde Daniel Quintero tiene la cabeza debajo de la tierra, y con el perdón de las avestruces, pues porque está absolutamente perdido, ¿no? Digamos, brilla por su ausencia en medio de esta situación tan compleja, y las veces que aparece, pues aparece para sacar declaraciones pues bastante lamentables. Digamos, en primer lugar, pues yo lo que veo es que el alcalde se ha dedicado a poner trinos, digamos, pues como sin mayor información sobre lo que está ocurriendo en las protestas, sin decir cuántas personas están siendo judicializadas dentro de los actos vandálicos. Yo tengo que decir que esos focos, digamos, de actos vandálicos, casualmente hay muchas particularidades en medio de esas situaciones de vandalismo que hemos visto en Medellín. Una de ellas es que por primera vez están atacando la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería. Eso nunca pasaba, porque incluso en los peores tropeles de la protesta social, pues los manifestantes salían corriendo a la Unidad Permanente pues a protegerse. Entonces, una de las preguntas que nosotros hacíamos era, ¿quién podrá estar interesado en este momento en destruir el lugar a donde van a refugiarse los manifestantes cuando las cosas se ponen feas en una manifestación? Pero además, una cosa más, es la primera vez que en medio de una protesta vandalizan una de las estaciones del sistema Metro, el Metro Plus, la estación Universidad. Normalmente, las manifestaciones acá en Medellín se llevan a cabo desde el Parque de los Deseos, que queda justo al lado de la Universidad de Antioquia. Y ahí en la Universidad de Antioquia yo he tenido la oportunidad de asistir a muchísimas movilizaciones masivas,
incluso en los peores tropeles y en las situaciones más complejas en las que manifestantes terminaban, pues digamos, en medio de la brutalidad de la fuerza pública, nunca, oigan bien, nunca habían tocado el sistema metro. Hay un consenso generalizado en toda la población acá en Medellín de que el metro no se toca, de que el metro se cuide y se respeta. Pues esta vez salieron unas personas con capucha a tirarle una molotov a la estación del Metro Plus de universidad, y eso es bastante raro. Y yo sí le he pedido al general de la Policía Metropolitana, al general Ruiz, pues que hagan las investigaciones pertinentes, porque yo estoy seguro que se van a llevar grandes sorpresas, porque es que eso es muy raro, eso es una cosa que nunca pasa. Uno acaba conversando con la gente de las, digamos, que se ha movilizado, con los amigos con los que uno anda en la calle, y cuando hay protestas de ese estilo, pues todos terminan diciendo, pero ¿quién está interesado en destruir la zona donde nos resguardamos los manifestantes cuando tenemos miedo, que es la Unidad Permanente de Derechos Humanos? ¿Y quién está interesado en vandalizar una cosa que nunca se toca, que es son las estaciones del metro? Pero además, por otro lado, pues un terrible abuso por parte de la fuerza pública. El proceso social de garantías, que reunía varias organizaciones sociales con quienes nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar y de contar, pues ha reportado que en Medellín tenemos por lo menos 89 personas desaparecidas. Y aquí, volviendo al alcalde de Medellín, pues ha tenido la desfachatez, junto a su secretario de Participación Ciudadana, a salir pues a decir que es que aquí no hay personas desaparecidas, sino que hay personas perdidas. O sea, es como un nuevo eufemismo, así como se le llama falsos positivos a las ejecuciones extrajudiciales, o como querían llamarles migrantes a los desplazados en el uribismo, pues el alcalde de Medellín ha decidido llamarles personas perdidas, no personas desaparecidas. Entonces eso, digamos, habla muy, muy, muy gravemente, pues digamos, de la situación y de la manera en la que se está gestionando la protesta social desde nuestra ciudad. Además, porque tengamos en cuenta una cosa, el alcalde de Medellín no ha dicho una sola palabra, no ha hecho un solo pronunciamiento sobre el abuso policial que hemos visto acá. Como les he dicho, nosotros hemos visto casos puntuales de abuso policial el 28 de abril, el día en el que empezaron las protestas en nuestra ciudad aquí en Medellín. Pues tuvimos la oportunidad de ver cómo a Sara Zuluaga y a otros tres manifestantes, a otros tres chicos, los capturaron de manera irregular, los sometieron ante un juez de control de garantías. El fiscal y el procurador pidieron una medida de aseguramiento, el juez las dio. Las pruebas que tenían contra estas cuatro personas eran dos testimonios de policías que los habían golpeado previamente. Sin una sola prueba terminaron metiéndolos en la cárcel. Luego, afortunadamente, sus abogados, a través de un recurso de habeas corpus y a través, digamos, de unas pruebas que logramos identificar y que seguimos todavía recopilando porque el proceso sigue, pues lograron darle la libertad inmediata a estas cuatro personas. Entonces, ahí uno se da cuenta de cómo ha habido, pues digamos, una ausencia total por parte de la institucionalidad en acompañar a estas personas. No puede ser que aquí en Medellín sigan pues tratando de esa manera a la protesta social y que la sigan criminalizando. Ya por último, porque sé que solamente me quedan 2 minutos, pues yo quiero hablar también del tema de la pedagogía. Uno no ve que aquí se esté haciendo pedagogía y que se esté brindando, digamos, acompañamiento real en términos de cultura ciudadana a las personas que se están manifestando. No hay información, toda la información que tenemos de personas desaparecidas, de personas violentadas por parte de la fuerza pública, de abusos contra los derechos humanos, se han logrado gracias al proceso social de garantías y a distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, a quien les agradezco profundamente su trabajo, porque nos ha tocado como sociedad civil, pues digamos, terminar de organizarnos. Desde nuestra curul en el Consejo hemos construido unos protocolos, unos formatos para que cualquier persona desde nuestra página web pueda descargarlos y presentar denuncias ante la Procuraduría y ante la Personería para que se abran procesos disciplinarios contra miembros de la fuerza pública que abusen de su fuerza. Entonces, pues digamos, eso es bastante preocupante. Ya ahora sí, digamos, para terminar en este minuto que me queda, yo quiero decir lo triste que me tienen los ataques por parte de la fuerza pública a los APHs, las personas que están poniendo su vida para defender la vida de las otras personas que terminan heridas durante las manifestaciones, a los equipos de prensa y a los equipos de derechos humanos, cómo se les ha atacado. Y, por ejemplo, el día de ayer, como terminamos en medio de esta situación tan compleja que estábamos atravesando, después de terminar en Punto Cero con un gran concierto de rap con los Alcolíricos, con artistas, con baile, con un montón de arte, pues decide, digamos, voluntariamente la administración municipal apagar las luces públicas donde estaba la gente reunida y deciden ingresar con el ESMAD y con la fuerza pública para disolver la manifestación. Una cosa absolutamente arbitraria, donde pareciera pues que querían era emboscar a los chicos. Entonces, pues yo, digamos, en resumen, creo que el alcalde ha gestionado bastante mal estas manifestaciones en Medellín, recordando que además es el que está al frente, digamos, de la fuerza pública y que es el jefe de policía.
Bueno, muchísimas gracias, concejal Daniel. Voy a aprovechar para cerrar esta primera parte, leer una serie de comentarios. Daniela Ospina Marulanda nos escribe: Daniel Duque, te amamos, atentamente tus admiradoras del Poli. Un poquito más arriba había un comentario también para Michelle, de Ángela Carabalí: qué contundencia la de Michelle, qué claridad, esa es la juventud que necesitamos, que su herramienta sean los argumentos. Bravo. Bueno, nosotros acá tenemos varias preguntas para todos nuestros invitados. La idea es que pues les voy a hacer a cada uno una pregunta pues dirigida directamente a ustedes. Si alguno quiere complementar o hacer una réplica, pues va a tener un minuto para la réplica, para la respuesta a la pregunta, 2 minutos. Si quieren hacer el complemento o la réplica, me avisan acá por el chat privado. Empezamos entonces con la pregunta para el senador Wilson Arias. La pregunta para el senador sería: ¿cuáles serían las medidas de choque inmediatas a tomar para poder solucionar un poco este descontento que es de la gente y no de ningún grupo terrorista o vandálico en el que nos quieren hacer creer? Entonces, senador, pues en 2 minutos, ¿usted qué nos podría decir al respecto? Y si hay algún complemento, pues me avisa. Bueno, pues algunas medidas que hay que tomar. El de choque me suena, pero en principio habría que suspender algunos proyectos de ley que son muy lesivos, que producen la ira civil, ya que ya dijimos, el proyecto de ley de la reforma a la salud, por ejemplo. Uno muy delicado, que habla de disfrazar de aprendices a todos los egresados del sistema educativo, todo, excepto los de posgrado, y de ese modo es una especie de política de primer empleo, pagando el 75% de un salario mínimo a los egresados universitarios, tecnológicos, técnicos, en fin, dizque en nombre del empleo juvenil, firmado por todo el Centro Democrático. Eso no lo sabe la gente. Voy a dedicarme a explicarlo más detenidamente. De tener varios proyectos de ley, esos entre otros. Dos, el capítulo de derechos humanos. Yo creo que la gente está reclamando con razón. Yo solamente lo pongo en la mesa porque me estoy cuidando mucho de no parecer que estoy dándole orientaciones. Querido acompañar solidariamente el proceso, que es distinto. Entonces, todo el capítulo de derechos humanos y de, digamos, reforma de la policía, que salgan algunas autoridades comprometidas en gravísimos abusos de los derechos humanos, me parece que es un capítulo muy importante. Y mirar, en términos de manejo de la disposición social, yo diría que el tema de renta básica, el tema de lo que hemos llamado política pública de empleo, un programa público de empleo. Lo resumo, parecido al que está planteando Biden, pero a la colombiana. Fíjese usted, lo planteamos nosotros hace algunos meses, lo implementa Joe Biden y ahora lo reivindico. A las empresas y a obras públicas y contratación del Estado de sectores desempleados. Básicamente ya sería Sam Chamel. Sí, es muy interesante que ahorita el gobierno de los Estados Unidos se haya rotado al keynesianismo y nosotros sigamos con estas políticas anacrónicas. No sé si alguno de los presentes quiere complementar pues la respuesta del senador. Entonces, yo creo que una reforma a la policía también me parece que es una cosa urgente en este momento. Sin ningún lugar a dudas, una reforma estructural a la fuerza pública, pues que tiene que pasar por, primero que todo, enseñarles de derechos humanos. Pues aquí siempre dicen que los capacitan, pero lo que uno termina viendo pues es una barbarie, pues como la que hemos observado en Cali o en otras ciudades, en Bogotá en septiembre del año pasado, donde terminaron asesinando, ¿cuántos chicos, Luis Carlos, me recordás? Creo que 9 jóvenes. 13. 13, sí. 13 jóvenes, digamos, sí. O sea, pues, no, yo, ni, y no hay una sola condena. Que haya procesos de verdad de investigación interna, porque es que si la policía, de verdad, si la policía quisiera defender su honorabilidad y defender su institución, pues lo primero que debería hacer es mostrar que efectivamente hay unas manzanas podridas, pero lo que pareciera es que no hay manzanas podridas, sino que esto es un comportamiento estructural y sistemático de la fuerza pública, porque están jugando siempre al tapen-tapen. Entonces a mí me parece que eso es muy importante. Digamos, por supuesto, la renta básica, por supuesto, el tema de educación superior, por supuesto, yo sí creo que se necesita una reforma tributaria, pero una reforma tributaria concertada con todos los sectores. Una reforma a la salud, también se necesita una reforma a la salud. Yo creo que también era una de las Luis Carlos, pero fundamental, pero la fuerza pública, muy importante eso. Definitivamente, sí. Algo que escuché por ahí es que es necesario quitarle el fuero penal militar a la policía.
Vamos entonces con la pregunta para Michelle. Michelle, ¿cómo entender y cuidar la buena intención de los manifestantes y que los políticos no estén aprovechando el paro para sumar votos para las próximas elecciones? Ahí tienes 2 minutos para que respondas. Michelle, el micrófono. Tienes el micrófono apagado. Sí, ya me di cuenta. Bueno, yo pienso que nosotros como dinamizadores que estamos dentro, promoviendo, buscando que las manifestaciones se den de forma pacífica, buscando que las manifestaciones se den realmente, que esto no cese, pienso que lo podemos cuidar de alguna manera haciendo ese apoyo a esta resistencia que va más allá de lo que nosotros podemos hacer como dinamizadores. Además, también con la creación de estrategias de comunicación donde le expliquemos a la sociedad lo que está pasando realmente, porque se puede evidenciar cómo mediáticamente se golpea también a la gente, cómo mediáticamente también cansan a la gente con el tema del paro y con noticias negativas cuando dentro del paro suceden cosas maravillosas, como por ejemplo aquí en Cali, ver dos barras que son la barra del América, la barra del Cali, que antes mantenían siempre en confrontaciones violentas. Hoy en día estas barras del América de Cali con la del Deportivo Cali están completamente unidas por una sola causa, donde hay jóvenes que están nuevamente teniendo esperanza, donde hay jóvenes que se están formando como líderes, donde hay jóvenes que están mostrando sus voces y sus inconformidades que antes estaban silenciadas. Entonces, la manera cómo abordamos desde la comunicación, que aquí también suceden cosas maravillosas y que esto se está haciendo, es precisamente por un bienestar común. Pienso que esa es la forma en la que nosotros podemos cuidar esta movilización, además de lo que ya hemos venido haciendo con herramientas tecnológicas, como por ejemplo tomar nuestra propia evidencia y nosotros mismos difundir la información de los abusos estatales, porque eso los medios no lo pasan, eso los medios de comunicación afines al gobierno nunca lo transmiten. Ellos simplemente van a evidenciar las cosas malas o la verdad tergiversada. En ese sentido, las herramientas de comunicativas tecnológicas vienen siendo una manera de cuidarnos nosotros también. Y bueno, seguir apoyando todas estas construcciones que se están dando a través de las asambleas en cada uno de los puntos. Y tienes razón, hay políticos que están llegando, estamos en un año electoral. Listo. Se me acabó el tiempo. Ahí hubo, pero no sé si hay algún complemento o algo adicional que quieran compartir sí. Los otros compañeros. Bueno. Si no hay, entonces Michelle, 30 segundos para que cierres la idea. Bueno, lo que iba a decir es que estando en un año electoral, en una coyuntura de que en un año van a haber elecciones, pues precisamente estos procesos se han blindado de que sus voces, las que tienen que ser escuchadas, son ellos mismos quienes están ahí en la calle día y noche resistiendo. No se está permitiendo que pase ninguna persona y se aproveche de la situación de quienes realmente están poniendo la cara y su vida en riesgo. En ese sentido, sí se siente la desconfianza, pero entonces también se ha venido dialogando, como por ejemplo con los chicos de la primera línea, que de alguna manera tienen que, hay que guiarlos en su propio proceso de formación para pasar ya a un punto más político en cuanto a la resolución de lo que se viene y que les cumplan sus expectativas con sus demandas sociales. Muchas gracias, Michelle. Camel, bueno. Señor. Yo no tengo una réplica, sino como un complemento que quería hacer. Adelante. He estado insistiendo mucho en leer varios autores, pero me interesa mucho la versión que tiene Manuel Castells sobre la exposición social y sobre la desconfianza de la sociedad y de la juventud en las instituciones, en la democracia liberal. Esto que representa lo que ha dicho él es, no solamente hay muchas crisis de muy diversos órdenes, sino que el mecanismo de gestión de la crisis está en crisis. Y eso produce una reacción de la exposición social contra la institucionalidad y contra todos. Los políticos, el Congreso, el presidente, la iglesia, el ejército, la policía, todo. Y eso está presente en la mente de todos los muchachos. Por eso yo recomendaría a quienes quieran solidarizarse con el movimiento hacerlo con tanta precaución y seriedad
Por ejemplo, me he aplicado mucho al tema de derechos humanos y creo que ha sido modestamente útil, pero me ocupo mucho de no pretender ni dar directrices ni orientación. Por allá, como de lo académico, uno da alguna idea para la discusión, porque reconozco la irascibilidad con todo el sistema político, que a veces raya en el infantilismo político, pero que yo comprendo. Sí, yo creo que pues sobre todo a la academia nos toca es intentar darle sentido a todo esto, porque hay muchísima confusión. Es necesario intentar ordenar, o bueno, por lo menos hacer el esfuerzo de ordenar todas estas narrativas, reivindicaciones y pues intereses que se mueven alrededor de toda esta movilización y del poder. Vamos entonces con la pregunta para el concejal Luis Carlos, para el concejal Carlos Leal. Sabemos que no toda la fuerza pública actúa con violencia, ni todos los marchantes. La violencia se debe sancionar. ¿Cómo evitar que suceda cuando ciudadanos salen a ejercer el derecho a la protesta? Yo creo que esta pregunta es súper importante, sobre todo por lo que su merced mencionaba del Portal de las Américas y lo que ha ocurrido en los últimos días. No sé desde Bogotá, pues, ¿qué respuesta hay a esta pregunta? Bueno, yo creo que desde Bogotá y desde todo el país, claramente una de las cosas que nos decía Daniel en estos momentos es que es completamente necesaria para empezar a cambiar ese tipo de actuar. Y es esa reforma a la policía, ese enfoque completamente diferente, como la fuerza pública tiene que dejar de ser ese ente armado a cargo del Ministerio de Defensa y tiene que empezar a transformarse en lo que debería ser, en un ejercicio civil de control, de control ciudadano, de otro tipo de actuares. Cuando las marchas, lo que hemos visto, digamos, la respuesta que han tenido tanto los marchantes como quienes hacen parte de la fuerza pública, es que ponerlos en espacio de confrontación sin que haya ningún tipo de actividad en que esté vulnerando los derechos, digamos, de cualquier otro ciudadano, que esté afectando la infraestructura pública o que esté haciendo cualquier otro tipo de acciones violentas, enfrentarlos lo único que genera es un círculo de violencia y desencadena fácilmente todo este tipo de acciones violentas y de abuso de la fuerza por parte de la fuerza pública dentro de las ciudades. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es respetar el legítimo derecho a la protesta y dentro de este marco de respetar el legítimo derecho a la protesta, no presentarse inmediatamente con fuerza pública de frente. Porque es que esto ya genera un espacio de conflicto, esto ya genera rechazo por parte de la comunidad, esto hace que precisamente se entienda como una respuesta violenta a lo que pacíficamente se está manifestando, a lo que legítimamente se está pidiendo por parte de la ciudadanía en las calles y que la respuesta no debería ser nunca de una manera violenta ni con un cuerpo armado, como existe en estos momentos ese tipo de respuesta, sino que debería ser mediante diálogos, mediante otros canales de comunicación, mediante el ejercicio deliberativo de creación de diferentes propuestas, y así es como el Estado debería acoger y atender, digamos, la protesta social, no presentando directamente la fuerza pública, haciendo una reforma también a la fuerza pública, esa reforma a la policía que es completamente necesaria, y aparte pues formando claramente a todos los que hagan parte de esta nueva fuerza policial y cívica en temas de derechos humanos, porque creo que es vital y es muy importante que no solo exista este espacio de formación, sino que también exista un espacio de judicialización en el caso que sea completamente necesario y que pueda sentar precedente para que este tipo de eventos no se vuelvan a desencadenar nunca. Muchísimas gracias, Luis Carlos. No sé si alguno de los otros panelistas tiene algún otro comentario al respecto, réplica o complemento. Sí, pues digamos solamente una cosa muy pequeña, y es que aparte de la reforma a la policía, pues se requiere, para que efectivamente haya sanciones, pues una reforma a la justicia, porque es que la justicia penal militar pues no es más que una guachafita, digamos, es una cosa, perdónenme pues el término de profesor, pero es de verdad, digamos, una cosa que es vergonzosa. La justicia penal militar no opera, no funciona, no sanciona, no es ejemplarizante, y pues digamos que la fuerza pública, yo rechazo toda la violencia, pero mucho más la violencia que viene del Estado, porque es que esa es pagada con los impuestos de nosotros. Entonces, pues claro que es muchísimo más grave y mucho peor, y para eso hay que hacer una reforma estructural a la justicia también, que permita que se sancione a estas personas que digamos son abusadores de los derechos humanos. Sí, eso es bien importante, como diferenciar las violencias, sobre todo por el tema de las responsabilidades. Creo que pues en esa consigna de rechazar la violencia, venga de donde venga, pues se esconde las responsabilidades de los policías y los soldados como funcionarios públicos frente a lo que pueda ocurrir desde otros espacios. Vamos entonces con la pregunta para el concejal Daniel.
La pregunta sería, ¿cómo atraer y conciliar entre la ciudadanía para no aumentar dolores, divisiones radicales y empezar a tejer juntos? Pues miren, yo soy, digamos, yo creo que Medellín sirve como un ejemplo por su historia. A mí me gusta mucho la historia de Medellín porque Medellín es la ciudad, fue la ciudad más violenta del mundo a finales de los 80 y principios de los 90 cuando estábamos en la época del narcotráfico. Y en ese entonces, pues el presidente de la República podía decidir, digamos, militarizar por completo nuestra ciudad, pero tomaron una decisión que a mi juicio fue correcta y fue constituir la Consejería Presidencial para Medellín, que estaba en cabeza de Mariana Mejía, y lo que hizo Mariana Mejía fue venir acá a Medellín y juntar un montón de sectores y construir un verdadero diálogo social. Y eso es lo que necesita hoy Colombia. Para conciliar, lo que necesitamos es un diálogo social. Miren, esto no puede ser una guerra entre unos contra los otros, porque es que Colombia es experta en guerras. Colombia lleva, digamos, siglos en guerras. Aquí lo que tenemos que hacer es mirar cómo entre todos construimos de verdad un diálogo social con el empresariado, los grandes, pequeños y medianos empresarios, con los sindicatos, con la fuerza trabajadora de este país, con la academia, con la gente de la cultura, con los activistas, la gente que está defendiendo causas como la lucha contra la crisis climática y ecológica, que es una crisis de la que nadie habla. Todo el mundo está hablando de la crisis social, de la crisis económica, de la crisis de salud, de la crisis institucional. Nadie habla de la crisis climática y ecológica que, digamos, amenaza directamente a nuestra especie. Entonces, yo creo que, sin ningún lugar a dudas, lo que necesita hacer Colombia es abrir un gran diálogo social. Y ese gran diálogo social, pues, también parte de tener líderes que tengan la capacidad política de hacerlo. Y sin ningún lugar a dudas, el presidente Duque no es ese líder. No tiene ese talante demócrata. Aquí la gente le estaba diciendo casi que de rodillas todas las personas a través de nuestras cuentas de Twitter y a través de distintos canales que, por favor, fuera a Cali. Y dice que no, y después decía, no voy a Cali, no voy a Cali, no voy a Cali, cuando de un momento a otro nos dimos cuenta que fue a las 3 de la mañana en una agenda oculta de noche a reunirse con la cúpula militar, como si no fuera el presidente de un país, pues digamos a mantener esta barbarie, a mantener esta situación tan compleja. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos, necesitamos liderazgo político, necesitamos personas en el poder que de verdad tengan la voluntad de sentar independientemente de la ideología que tengan, pero aquí Colombia necesita un diálogo social, una concertación, un diálogo entre los distintos sectores, pero ese diálogo social y ese diálogo intersectorial tienen que ser también, con esto termino, un diálogo intergeneracional, porque los y las jóvenes son los que están tomándose las calles de este país. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si hay algún complemento. Luis Carlos, ¿tiene un complemento? Sí, algo muy pequeño. Yo creo que la lógica de la dirección en políticas públicas tiene que cambiar completamente, tiene que ser real la creación de una política pública, y para eso no podemos seguir el mismo modelo arcaico donde llega un gobernante o llega cualquier persona a un puesto de poder y se sienta desde un escritorio a dirigir y a coordinar cómo debe ser el mecanismo de funcionamiento de una sociedad. Desde el 21 de noviembre estamos viendo que las calles ya no están organizadas por sociedades, por gremios, sino que es fácil encontrar gente que se autoconvoca a las marchas, que no ha salido a marchar nunca en su vida y que por primera vez decide participar porque ya están cansados, están estallados de un gobierno que definitivamente no es capaz de direccionar una política social adecuada, que no es capaz de escuchar y de entender los razonamientos de la comunidad, y es muy fácil encontrar quien marcha al lado de quien marcha por el aleteo, al lado de la reforma tributaria, al lado de la reforma de la salud, al lado del que está marchando por temas ambientales, por temas climáticos, por el cuidado del agua. O sea, son diferentes las causas que están moviendo en estos momentos a la ciudadanía, y Bogotá, por lo menos, y en el Portal de las Américas hay un ejemplo muy interesante, como en muchos otros sitios se han replicado, y es esa autogestión que ha hecho la comunidad, esos espacios de participación propios donde se da la posibilidad de canalizar el sentir real de la ciudadanía y crear unos mini pliegos de peticiones que poco a poco van generando como más robustez y más solidez, y que deberían ser escuchados ampliamente y mediante diferentes estrategias que más innovadoras que podemos aplicar ahorita con la tecnología y con los medios de comunicación que se facilitan para que pudiéramos articular todo este tipo de solicitudes y crear políticas reales públicas. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Digamos que hay varias preguntas sobre el tema de la conmoción interior, la violencia. Yo creo que se las voy a resumir en una sola para los cuatro en este último, en esta última franja de 15 minutos que nos quedan. Y es para ustedes, pues en 2 minutos máximo cada uno, ¿cuál creen que es el futuro de nuestra democracia a partir de lo que ha pasado en los últimos días?
¿Qué le espera a la democracia colombiana a partir de este paro histórico, senador Wilson Arias? Es muy difícil vaticinarlo y arriesgar siquiera un posible curso. He estado insistiéndoles mucho en la cantaleta de estos días a todos los jóvenes con los que hablo. Hay una crisis de la democracia liberal. Los países donde funcionan mejor los mecanismos dicen que son China y Rusia. ¿Te imaginas? No son propiamente un exhibicionismo de democracia. Y la democracia liberal está en crisis desde Trump, desde Bolsonaro, desde las salidas derechosas hasta las salidas pretendidamente izquierdistas. Pero obedece, yo creo, y estoy convencido de la tesis, en ese aspecto, Castells, no en otros, pero en ese en particular. La desconfianza es muy importante. Yo esperaría una reinvención de la democracia liberal a la colombiana, a la latinoamericana, ¿no? Es posible que estemos mirando algo así como algo más parecido a una república parlamentaria. Y fíjate tú, en el debate aparece cada vez más esas grandes asambleas legislativas como centro del peso de la estructura del poder. A mí me suena que por ahí puede haber una discusión. Pero lo que quiero decir es que más allá del tema institucional, creo que los movimientos sociales producen transformaciones culturales. Y lo más importante de esto es que yo creo que está cambiando la cultura. Es posible que esto no produzca cambios políticos inmediatistas o las reformas que queremos van a producirse. Pero los cambios culturales me parece que son mucho más trascendentales. Yo a esta reventura le atribuyo una trascendencia enorme desde el punto de vista, digamos, de lo que subyace, del sentido común, para decirlo en términos de algunos, ¿no? De los debates de hegemonía, consenso y sentido común, creo que están al centro de esta discusión. Senador, usted me tiene que aceptar una entrevista como la que me aceptó Luis Carlos hace un tiempo, porque tenemos que hablar por lo menos una hora de todos estos temas. Sí, sí, chévere. Sí, me gusta poder hablar del tema. Entonces eso lo tenemos que fijar, pero pues después, off the record. Michelle, ¿qué le espera a la democracia colombiana a partir de este paro histórico? Bueno, antemano decirle al senador Wilson que me inspira cómo elabora el discurso desde la academia y cómo lo llena también a uno de conocimiento estando en estos espacios. Muchísimas, Michelle, gracias. Muchísimas gracias, senador, por eso. Y nada, yo pienso que es esperanzador, sobre todo en un momento cuando habíamos perdido la esperanza, en un momento cuando yo no pensé que Colombia realmente iba a llegar a esto, aún conociendo mi país como lo conozco, porque nací en Tumaco, nací en un pueblo muy, muy pobre y abandonado estatalmente. En ese sentido, sentía que hace mucho rato de esto debía haber pasado, pero por fin sucedió. Y a mí me da la esperanza porque de todo este caos siento que va a renacer esa confianza en la misma ciudadanía, es decir, la confianza en nosotros mismos de que sí tenemos poder para accionar y de que sí tenemos poder para hacernos escuchar, es decir, el poder ciudadano, que a la final es el primer constituyente. A eso debemos caminar y hacia allá debemos llevar todo este sentir, a recuperar la democracia, porque ya la teníamos perdida. Y ellos están batallando, ya sabemos quiénes, para pretender derrotarnos con sus estrategias de siempre. Sin embargo, hoy tengo una confianza enorme en el pueblo colombiano, en el pueblo caleño, y creo que la democracia en Colombia va a ser real y tangible. Quizás, como decía el senador, no tan prontamente, pero vamos hacia eso. Hay una generación que está dispuesta a hacerlo. Sí, creo que estos días también, a pesar de toda la frustración y lo que uno ve de violencia, pues también hay mucha esperanza de lo que pueda pasar a corto, mediano y largo plazo. Luis Carlos, cuéntenos entonces su merced, ¿qué cree que le espera a la democracia colombiana? Bueno, yo espero un cambio, una transformación definitivamente. Yo creo que ese panorama que nos ha dicho Michelle definitivamente es lo que muchos sentimos en estos momentos. Sentimos que esta transformación, que este estallido social, que el volcarse a que mucha comunidad que nunca se había interesado de pronto en el panorama político esté pendiente de qué es lo que esté ocurriendo, y todo esto es fruto de tal vez el mejor presidente que hemos tenido en mucho tiempo, que logró acabar inclusive con el uribismo, y eso tenemos que agradecérselo y reconocerlo claramente, porque esa es una gran labor que ha hecho este gobierno y que claramente va a lograr que muchas personas que de pronto tenían
tenían un sectarismo político, por así hablarlo, que tenían de pronto un panorama bastante reducido, pues han logrado ampliarlo. Para mí ha sido maravilloso lo que ha ocurrido durante todo este proceso, porque, digamos, nosotros venimos desde antes de incursionar en la política, desde tiempo atrás, desde estudiantes de residente, peleando por muchos temas en salud, peleando por la implementación de una ley estatutaria, y era difícil escuchar espacios donde lo escucharan a uno, o donde uno lograra exponer, o donde escuchara más gente hablando del tema, interesada, leyendo sobre lo que está ocurriendo. Y eso es muy interesante, es muy, muy interesante y satisfactorio encontrar que cada vez más hay una especie de educación política diferente que desgraciadamente el sistema educativo no nos da a la mayoría de la población, pero que debe existir y que tiene que ser un interés de la comunidad, de la ciudadanía, por hacer suyo lo que son los funcionarios, los servidores públicos, el gobierno en general, y hacer suyas las políticas que puedan salir adelante. Y eso me parece que claramente va a dar un giro muy interesante a lo que debe ser la democracia dentro del país. Muchísimas gracias, Luis Carlos, y cerramos entonces con el concejal Daniel Duque. Concejal, ¿qué le espera a la democracia colombiana y a Medellín con la avestruz de Daniel Quintero? Pues la democracia colombiana está cambiando. Micrófono. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me están escuchando? Ya. Ah, bueno, perfecto. Pues a la democracia colombiana le espera un cambio, y le espera un cambio estructural. Y además ya está cambiando y ya venía cambiando desde antes. Yo recuerdo mucho el paro nacional que empezó en el 2019. De hecho, yo tengo tres gatos y una de ellas se llama Cacerola porque nació en noviembre del 2019. La democracia colombiana, digamos, viene en una transformación estructural. Y a mí eso me gusta muchísimo, que la gente se volque a la calle, que la gente salga, que la gente se movilice, es valiosísimo. Pero además, es que somos la generación mejor formada, la que más acceso a la educación y la información tuvo de todas las generaciones que han pasado por este país. De manera que tenemos muchísima más conciencia y muchísima más capacidad de incidir. Pero además, se están rompiendo los techos de cristal. Miren ustedes cómo las mujeres cada vez más se apoderan de la política. Miren ustedes cómo los jóvenes cada vez llegan más a los escenarios de poder. Yo soy el concejal más joven de Medellín. Miren ustedes cómo el pueblo indígena, la Minga, por ejemplo, se está apropiando de la política, porque es que la política no solamente es ganar elecciones, la política también es participar de la movilización social. Y miren la Minga indígena, la lección de dignidad que le está dando al pueblo colombiano. El pueblo NARP, los negros afrodescendientes raizales y palenqueros, que en todo el país también han enarbolado unas luchas muy bonitas y muy valiosas. El campesinado colombiano. Entonces hay una ciudadanía que de verdad está despertando, que representa a una población que históricamente ha sido marginada, olvidada, que ha estado en condiciones de vulnerabilidad, que hoy está diciendo no más, voy a salir, voy a movilizarme, voy a participar activamente en política, y eso es una cosa emocionante y eso es una cosa valiosa, y a eso no le podemos tener miedo, sino que a eso le tenemos que tener muchísima esperanza. De manera que yo le auguro muchos éxitos a la democracia colombiana, porque el activismo, porque la Minga indígena, los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, las mujeres, los jóvenes están tomando la política, y eso es lo que necesitamos. Sí, definitivamente es algo que yo he repetido mucho en otros espacios en los últimos días, y es que pues en los órganos de representación hay demasiados terratenientes, demasiados banqueros, demasiados criminales, y es necesario que haya más voces campesinas, más voces negras, más voces indígenas en estos espacios. Con esto cerramos nuestra aula de las ideas del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, por el espacio, por la paciencia, por responder a todas estas preguntas y a mi moderación. Les agradezco de todo corazón, y a las personas que nos escucharon hasta el final. Los dejo entonces con Luisa, que va a despedir y a cerrar. Pues gracias. Gracias, Shamil, y los invitados, Michelle, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación a nuestra aula de las ideas. Recordarle a la audiencia que Creatives es una asignatura que busca abrir el debate. Aquí queríamos también tener personas que nos hablaran de ese otro lugar que sabemos también está en tensión y hay que escucharlo, porque hay algunas personas que se sienten también representadas allí. Fue muy complejo pues lograr esa gestión, pero por fortuna ustedes también aceptaron estar aquí. A nuestros estudiantes que nos han acompañado durante toda la transmisión, es una invitación a seguir profundizando en la realidad del país, en las condiciones que actualmente estamos viviendo. Nosotros como profes
nos sentimos pues como en un momento muy particular porque es una asignatura que busca pensar en la acción ciudadana, en la política del país, en promover la participación, y siempre nos encontrábamos con una especie de apatía, de cansancio frente a la política, pero lo que está sucediendo nos puso a hablar a todos, a todas, nos motivó a conversar con compañeros y compañeras frente a asuntos que antes era muy difícil convocar a los estudiantes, y creemos, así como ustedes, que esto nos va a traer profundas transformaciones, no solamente a nivel político, sino principalmente a nivel social. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que ha sido muy nutrido y esperamos poder contar con ustedes en otro encuentro. ¡Feliz noche! ¡Chao! Muchísimas gracias. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!